Acá en tránsito o se opinó este, en contra de la posibilidad en tránsito de la municipalidad de que Capozuca obtenga el registro. Las pericias este, psicológicas y psíquicas no fueron buenas. Claro, le dijeron directamente que no reconoce haber sido responsable claro. de sus actos. Gravísimo. La municipalidad de Rosario recomendó a la justicia que no vuelvan a otorgarle el carnet de conducir a Matías Capozuca. El informe de médicos, psicólogos y psiquiatras desaconseja que vuelva a manejar por no haber tomado conciencia del daño generado y no sentirse culpable. Es un gabinete que trabaja lamentablemente con esto cotidianamente y, y sabe muy bien eh, hacer su trabajo. Así da cuenta eh, los veedores que han estado en el lugar. Y bueno, ellos. Son quienes tienen a cargo en el hecho de haber dictaminado a favor o en contra de la aptitud de, de, de esta persona, lo que nos atiene absolutamente a la decisión del juzgado en materia de su rehabilitación o no. Eh, ¿Legalmente puede sacar carne? Eh, no, en este momento no y hasta noviembre del año que viene tampoco va a poder eh, hacerlo porque está inhabilitado por la justicia provincial. Desde el municipio trabajan junto a los familiares en la contención y también en el trabajo para mejorar las condiciones de tránsito en la ciudad. Desde la Dirección de Tránsito las puertas están siempre abiertas para que participen absolutamente no solamente las organizaciones eh, intermedias, sino cualquier interesado en, en poder eh, dar cuenta del, del trabajo que se realiza. Y en este marco nos da eh, absoluta transparencia en, en, en los procedimientos y, y, y avala también el, el hecho de que eh, lo que se realiza se realiza de buena fe y con un objetivo eh, claro que tiene que ver con la convivencia ciudadana.